Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos hoy el unboxing y review de los Kepa Origin Z, marca mexicana, muy buenos guantes que hemos estado probando durante esta semana. La marca nos hizo favor de enviarnos toda su gama de colores, ya más adelante los vamos a estar viendo por si a ustedes les gusta alguno. Aquí abajo también les dejo el enlace para que puedan comprarlos. Guantes de verdad muy económicos, cuestan menos de 900 pesos aquí en México, hechos en México, buena calidad. En construcción, vean lo fácil que es ponérselos. Quise hacerlo así para que vieran ustedes lo bien diseñado que está el producto. Muchas veces cuesta incluso trabajo ponerse los guantes o se rompen al momento de colocártelos. Este pues se nota que sí lo diseñó alguien que conoce de temas de portero. Un modelo muy práctico, fácil la colocación, muy ergonómicos, muy cómodos. De verdad las primeras impresiones muy gratas. Es un producto de bastante calidad. Vamos a ver en qué nivel de grip quedaron ya después de haber hecho este prelavado, después de haberlos puesto a punto para partido. En videos pasados les mostré cómo se puede elevar el grip de las palmas utilizando aditivos o utilizando productos como el Glove Glue. Este no es el caso, ahí lo escuchan. Nada de guantes pegajosos. Este es un guante que se trabajó para que vean ustedes cómo también se puede llegar a estos niveles de grip simplemente sabiendo trabajar tus guantes y obviamente cuando tienes un látex de buena calidad como es este de la marca Kepa. Aquí para que vean ustedes que no hay pues ningún truco, simplemente se les hizo un prelavado, se activó la palma y vean nada más, buenísimos. Son muy cómodos, es un modelo muy ergonómico. Se nota mucho la presencia de la correa elástica, en este caso es una correa elástica de doble vuelta, pero sí limita mucho en el recorrido de la articulación. Es como traer prácticamente un vendaje funcional adaptado aquí en la correa. Muy buenas sensaciones, ¿eh? Es un guante bastante bueno. No parece que cuesten menos de 900 pesos. Parece incluso un producto más caro, sobre todo por el látex. Muy buenas sensaciones. Los probé bien mojados y también responde bien, ¿eh? Es un látex que yo creo que sí te puede dar un buen desempeño, incluso saturado de humedad. Buena amortiguación también, pese a que es un modelo pues demasiado ligerito, es un modelo de esta tendencia minimalista, se percibe con buena amortiguación, muy agradables. Muy bueno. Como primeras impresiones están excelentes. Pasemos ahora sí con el unboxing para que ustedes los conozcan bien a detalle. Este es su empaque, por aquí traen una guía de tallas. Con respecto a esto les puedo decir que vienen bastante correctas las tallas. Aquí tengo un modelo talla 9 y un modelo talla 10. Ahorita les voy a comentar más o menos cuáles son las sensaciones con respecto a esto de las tallas. Yo habitualmente utilizo guantes talla 9. Pueden ver aquí lo que sería el producto. Buenos acabados, buenas terminaciones, es lo primero que salta a la vista. Se aprecia como un producto pues bastante bien fabricado, muy buena construcción, muy buena hechura, como dicen los que saben de estos temas. Y pues la verdad que el diseño también es bastante atractivo, bastante interesante. Estos son unos insertos en goma, una especie de silicón, que obviamente también te da buenas sensaciones al momento de que haces despejes de puños. No se perciben prácticamente nada en el uso, tú no sientes que traigas esto en el dorso, pero sí que se perciben al tacto con bastante grip y sobre todo cuando contactan el balón responden bastante bien. Aquí aparece el logo de la marca. El envuelto en el pulgar, un detalle que siempre piden mucho los porteros, y en este caso también en el meñique tenemos una envoltura. La correa, como les menciono, es una correa elástica de doble vuelta, bien colocada, bien firme, muy buena sensación de compresión. Es una correa que sí puede reemplazar el vendaje funcional. Esta parte no es tan elástica, pero sí cumple muy bien su función porque, como ya les mostraba al inicio, es muy fácil ponerte y quitarte estos guantes. Es un producto, repito, muy bueno por lo que cuestan. Menos de 900 pesos y tiene una calidad altísima. Estos en color rojo son talla 10. Vamos a ver si hay mucha diferencia con respecto al tallaje. A mí el 9 la verdad es que me quedó excelente. Yo creo que esa sería la talla ideal para mí. Y un 10... sí se percibe más amplio desde la colocación. Realmente no hay tanta diferencia en las sensaciones de ajuste entre un modelo talla 9 y un talla 10, pero en el largo de los dedos sí que se nota. Así que ese sería el aspecto en el cual más cambia este tema del tallaje. Es una marca en la cual pues yo sí les recomiendo que pidan la talla que habitualmente ustedes utilizan. Yo creo que con eso pues van a tener las mejores sensaciones. Estos en color negro también están de lujo porque la palma es negra. Se ven tremendos, están espectaculares. El modelo que probamos al inicio
es como a la inversa, ¿no? Blanco con negro, y estos son negros con blanco. Y los colores de la palma, pues obviamente cambian. Este, como les digo, ya está trabajado, ya está preparado. Vamos a ver qué nivel de grip tienen así completamente nuevos. Desde aquí ya te das cuenta que el producto realmente sí tiene un látex buenísimo. Buenas sensaciones de agarre. Obviamente lo más recomendable es trabajar un poquito la palma para que tú conozcas tu guante, para que veas el desempeño que te da en condiciones de humedad y sobre todo para que eleves al máximo el nivel de grip. Es una palma que ya viene lista para que tú simplemente la humedezcas y ya los puedes utilizar sin ningún problema. Pero yo siempre recomiendo que te tomes el tiempo de hacer ese trabajo previo. Realmente es un producto tremendo. Por el precio que tienen, es de las mejores opciones de compra que hay actualmente. De verdad que es un producto muy muy bueno, marca mexicana, por si ustedes quieren apoyar un poquito la industria nacional. De verdad que están bien fabricados, muy buen desempeño, muy buen látex, muy buena construcción, un producto económico, realmente valen bastante la pena. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes los puedan comprar directamente en la página de la marca. Los invito también a que los sigan en redes sociales para que crezca pues mucho más esta marca, que está haciendo muy bien las cosas. Unos guantes tremendos, ¿eh? De verdad los invito a que los prueben. Les van a gustar, sobre todo por el precio. Es un producto que tiene mucha calidad para hacer algo tan económico. Muy recomendables, me gustaron muchísimo. Muy buenos guantes.